David López, de la Organización de Ciegos de Nicaragua, afirma que por diferentes factores está incidiendo que la discapacidad auditiva en el país va incrementando. Actualmente se contabilizan 18.000, cuando en el 2010 eran 12.000 personas con este tipo de discapacidad. La discapacidad auditiva se trae al nacer o se adquiere en el transcurso de la vida. En ese sentido, para nosotros la atención audiológica a temprana edad previene el que la discapacidad auditiva se acentúe, porque puede ser que la persona nazca con restos auditivos, pero si no se atiende, esos restos auditivos se pueden perder. Recordemos que vivimos en un ambiente sumamente ruidoso, que vivimos en un entorno sumamente ruidoso, la gente no comprende que el ruido daña la audición. Una persona normalmente tiene cierto límite en su oído para captar un determinado sonido a determinado volumen. Cuando se excede ese volumen, se daña la audición y eso no lo terminamos de comprender. Entonces, sí, el ambiente ruidoso incrementa la discapacidad auditiva, aunque no tengamos estadísticas sobre esto, pero eso está constatado, comprobado. Y también consideramos de que se deben redoblar los esfuerzos para que haya una educación para cuidar esa salud auditiva, porque sabemos de que a través del oído también ingresa mucha información de nuestro entorno y el oído es importantísimo. López agrega que hay una ley que regula el ruido. Allá por el año 2011-2012, por esa época, la Asamblea Nacional aprobó la ley contra el ruido, ¿verdad? Pero esa ley tuvo bastantes tropiezos, sobre todo con el sector comercio, con las iglesias evangélicas, que prácticamente mutilaron ciertos artículos que eran muy contundentes en cuanto a la regulación del ruido, y quedó una ley muy light, muy suave, que está ahí, pero que generalmente no se aplica. Noticias 12, Darlene Téllez.